Por fin lo logramos, ¿no? Hemos logrado un convenio con el INTA, tantos años pregonando, ¿no es cierto? No se había firmado anteriormente por razones ajenas al instituto, por razones ajenas al INTA, pero sin duda que hemos logrado plasmar en un papel lo que veníamos haciendo, las jornadas acá, por los seminarios, siempre estamos trabajando con el INTA, pero bueno, tenemos muchísimo por hacer, estamos demostrando que se puede articular público y privado, que no todo es Estado, que no todo es mercado, que no todo público, no todo privado, entonces podemos trabajar en conjunto y por supuesto que tenemos muchísimas cosas, podemos trabajar en pastizales, podemos trabajar en sanidad, podemos trabajar en nuevos sistemas de tipificación, o sea que no tiene techo de toda la necesidad que tiene. Y bueno, y tenemos la gran ventaja, ganaderos hay en todo el país y el INTA está en todo el país, así que me parece una herramienta fundamental de asesoramiento, de orientación de pequeños y medianos productores. Entonces bueno, ahí está, junto con el instituto podemos hacer un montón de cosas.